una situación de tensión, de división que se está viviendo al interior de ADEPCOCA. El señor Franklin Gutiérrez asegura que quien está detrás de todo esto es el gobierno nacional. Está con nosotros el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico. Bienvenido, un placer tenerlo, ministro. Muchas gracias, Priscila. Muy buenas noches. Usted veía un resumen de lo que está sucediendo con los cocaleros de los Yungas. ¿Cuál es su criterio en torno a estos momentos de tensión? Decir que el gobierno políticamente está manipulando a un sector de productores del ajo de coca es realmente una aberración. Yo pienso que Franklin Gutiérrez y su directorio no tiene que culpar por el tropezón al empedrado. Tiene que asumir su responsabilidad. Ellos, desgraciadamente, han generado muchos cobros por encima de lo normal. Se cobra, por ejemplo, por el taqueado de la hoja de coca. Se cobra porque un bulto se deja a un compañero dentro del mercado de la hoja de coca. Se cobra porque por el pesaje de la hoja de coca. Se cobra a la compañera que está vendiendo un platito de comida ahí en la puerta. Se cobra al taxista que transporta al productor de la hoja de coca. Imagínese ese tipo de cobros. Esto es lo que ha venido reclamando cierto sector de los productores de la hoja de coca, los que tienen derecho de comercialización, que también se les llama productores al detalle. Aparte de aquello, están reclamando también por estos cobros excesivos los comerciantes minoristas que reciben servicios del mercado de ADEPCOCA. Estos pedidos de anulación de estos cobros excesivos que ha generado ADEPCOCA es lo que no ha escuchado el propio ADEPCOCA. Por eso tienen un problema gremial, un problema institucional, que tienen que resolverlo de la forma como corresponde, de acuerdo a los estatutos, y no tienen que culpar al gobierno por el problema interno que ellos mismos se han generado. Nosotros no hemos generado ningún tipo de problema. Nosotros no hemos intervenido en el mercado de ADEPCOCA. Es más, manifestamos nuestro respeto permanente a ADEPCOCA. De esa misma forma, en la ley y en el reglamento hemos establecido que el mercado autorizado aquí en el Departamento de La Paz es el mercado de ADEPCOCA. Si no quisiéramos respetar, hubiéramos cambiado en la ley o en el reglamento. Nosotros tenemos la convicción de que el mercado de ADEPCOCA y ADEPCOCA como institución es la entidad representativa de los productores de la hoja de coca de los Yungas de La Paz. Tenemos entendido que el fin de semana se llevó adelante justamente una asamblea de los productores de la hoja de coca, donde supuestamente se eligió a Franklin Gutiérrez. Por lo menos esa es la información que llegaba hasta la sede de gobierno. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que habría sucedido en el lugar? La primera semana de febrero se ha producido un paro de comercialización. Es decir, quienes tienen derecho a comerciar, que son los productores al detalle y los comerciantes minoristas, han dicho: no vamos a viajar, no vamos a comprar la coca del mercado de coca porque los cobros son demasiado excesivos. Que disminuyan y vamos a seguir trabajando. Ese conflicto nos llevó a los bloqueos en cerca de Coroico, en Yolosa, Yolosita, y se sacó una idea de convocar a la brevedad posible a la Asamblea General donde se pueda elegir al nuevo directorio de ADEPCOCA. No se cumplió. El directorio encabezado por Franklin Gutiérrez ya ha fenecido en su mandato en noviembre del año pasado. Por tanto, está 3 meses por sobre su mandato. Eso es lo que también observa. Y en ese sentido, se han convocado a una reunión ampliada el día sábado en Coripata. Y lo que pasó en Coripata fue un intento de manipulación de Franklin Gutiérrez en relación a 6.000 compañeros que estaban en el estadio de Coripata. Lo que han hecho es leer algunas resoluciones de instituciones que ni siquiera existen socialmente en los Yungas, que supuestamente les brindaban apoyo, y al final con una bulla quisieron hacerse reconocer por un año más. Y eso es lo que molestó a la gente, esa intención de manipular a todo un ampliado molestó a la gente. Les arrojaron, de acuerdo a la información que tenemos, con naranjas, con huevos inclusive. Por tanto, ADEPCOCA tuvo que escapar, o los dirigentes de ADEPCOCA tuvieron que escapar. Y ante esa situación tan irregular, lo que hace el ampliado es elegir un comité ad hoc que pueda convocar a la brevedad posible a una reunión ampliada de ADEPCOCA y en esta asamblea general hacer la elección del nuevo directorio. Y de hecho, hasta donde tengo información, hasta hace unas 2 horas aproximadamente, han sacado ya la convocatoria que se va
va a realizar el 16 de abril en un sitio de aquí de la ciudad de La Paz, esta reunión ampliada, esta asamblea general, para elegir al nuevo directorio de ADEPCOCA. A ver, para que la población entienda el procedimiento o qué es lo que tiene que hacer un productor de la hoja de coca, a quiénes paga, cuál es esta cadena, ministro, por favor. Tenemos al productor de la hoja de coca que saca la coca, ¿qué pasa con eso? Desde la comunidad, un hermano que trae su taqui de coca o su producto coca, trae con una orden comunal. Al sacar la orden comunal, que es una boleta, paga a una regional de ADEPCOCA. Ya. Cuando llega a la ciudad de La Paz, al ingresar al mercado de ADEPCOCA, han generado un nuevo cobro. Ese cobro no había. O sea, el compañero que entra, me parece que paga alrededor de 20 bolivianos por cada taqui de coca que ingresa al mercado. En Villa Fátima. O sea, no es que los compañeros vienen e ingresan así nomás. No, tienen que pagar para ingresar al mercado. ¿Cuánto pagaron la primera vez? No recuerdo bien, creo que son 2 bolivianos por taqui. Como sacan 10 taquis, creo que es 20 bolivianos, algo por ahí, ¿no? Pero hay un cobro que no había. Ese es el segundo cobro que hace ADEPCOCA. Así es. Si eres solamente productor, ahí vendes, dejas tu hoja de coca. Si te dejas toda una noche, por haber dejado la hoja de coca, tienes que pagar también. Pero el hecho es de que comercializas dentro del mercado de ADEPCOCA si solamente eres productor. Si eres productor al detalle, es decir, además de productor, tienes derecho a comercializar, porque eso damos como ministerio, esa autorización. ¿De dónde viene la autorización? Nosotros, a través del viceministerio de coca, damos la autorización a aquel compañero que cumple determinados requisitos, otorgándole el derecho de comercialización. No todos pueden viajar al interior del país para vender. Paga al ministerio al viceministerio en el Banco Unión. ¿Cuánto? Se paga 40 bolivianos por 10 taquis, es 4 bolivianos por taqui lo que se paga. Y ahí generan otro cobro más. Es decir, pagan al ministerio, pagan al viceministerio de Desarrollo Rural y también pagan a ADEPCOCA. Eso es lo que han generado. O sea, se han multiplicado los costos. Lo que pasa es que ahora, al sacar el taqui de coca, tienen que pagar. El compañero, entonces, que va a comercializar, tienen que pagar, saca y tiene que ir en un taxi. Ese taxi tiene que ser autorizado por el propio ADEPCOCA. Va a la terminal y de la terminal se va viajando hacia el interior del país. O sea, terminal le llama al mercado de coca. No, del mercado de ADEPCOCA sale a la calle y ahí están los taxis. Exacto. Los taxis le llevan a la terminal de buses. Y de ahí, de la terminal de buses, se embarca hacia el interior del país. ¿Y por qué hay esta figura de los taxis que tienen que estar inscritos? Esos son los requisitos que han establecido los dirigentes de ADEPCOCA. Registran ellos y les cobran una especie de impuesto a todos los taxistas que trabajan con los productores de la hoja de coca. Que están en la calle. Exactamente. No son dependientes de ADEPCOCA, pero trabajan con los productores al detalle y con los comerciantes. ¿Eso es legal? Eso es lo que nos preguntamos. Por eso es que nosotros en cierto momento hemos hecho la denuncia al Ministerio Público para que se investigue este tipo de cobros. Está avanzando el proceso y esto también ha generado una insatisfacción de los productores al detalle y de los comerciantes al detalle. Esto es lo que han pedido aclaración y lo que no han hecho este sábado pasado, por ejemplo. Ahora, Franklin Gutiérrez y la gente que lo sigue aseguran que ellos están siendo sacados de ADEPCOCA en este sentido, porque el gobierno busca un paralelismo, un otro ADEPCOCA, pero que sea afín al movimiento, al socialismo, y que no sea contestatario, decía él, como lo ha hecho ADEPCOCA en los últimos tiempos. Si Franklin Gutiérrez todavía tiene credibilidad y legitimidad, debería ir a una asamblea general y hacerse reelegir como corresponde por estatutos. La gestión de Ernesto Cordero, que fue un expresidente de ADEPCOCA, duró 6 años en su gestión. O sea, primer año le eligieron por 2 veces, segundo año ya sumaba 4 veces, tercera gestión, 6 años administró el compañero Ernesto Cordero. Porque creo que ha manejado muy bien, por eso la gente le ha dado la credibilidad que corresponde, le ha dado la legitimidad. Pero en este caso, lo que está haciendo Franklin Gutiérrez es tratar de imponer a través de manipulaciones su legitimidad. La gente no le acepta, por eso es que ha organizado un comité ad hoc. Lo que pasa en el sindicalismo comúnmente es
Lo regular es de que una vez que se acerca tu fenecimiento de mandato, 3 meses antes, 90 días antes, tienes que llamar al nuevo Congreso, que tiene que elegir al nuevo directorio. O sea, si se fenecía su mandato en noviembre, por lo menos en agosto, septiembre, ya debería haber convocado al nuevo Congreso, a la nueva Asamblea General de ADECOCA. No lo ha hecho. Y estas son irregularidades que se han ido sumando, que a la gente le ha enervado en estos últimos días. ¿Usted asegura entonces que lo que sucedió el sábado fue la molestia de la gente y quienes están en este comité ad hoc y quienes tomaron las instalaciones de ADECOCA son productores? Son productores. ¿No son comercializadores quienes pararon antes? Son productores y además comercializadores. Ambos. Todos ellos son parte de ADECOCA, son ADECOCA ellos, todos los productores. Hay productores simples y hay productores comercializadores. Todos ellos conforman ADECOCA y ellos tienen todos los derechos para poder conformar cualquier tipo de situación. Comúnmente, en una situación tan irregular como es la que está pasando, son las bases, cuando los dirigentes pierden legitimidad, son las bases quienes organizan este tipo de situaciones. Y en este caso es lo que está pasando, lo que normalmente pasa. Cuando pierden la legitimidad los anteriores directivos, las bases organizan un comité especial, y en este caso han organizado un comité ad hoc, para que convoque a una asamblea donde se va a estructurar el nuevo director. Y eso es más o menos lo normal que pasa en el sindicalismo. ¿Qué está pasando con el tema de los cocaleros que están sintiendo, por lo menos en los Yungas, este cobro excesivo por parte de ADECOCA? Pero también decía que el gobierno central tiene diferentes cobros. Por lo que entiendo y por lo que me acaba de explicar, solo en el viceministerio se cobraría una vez. ¿Es lo único que pagan los cocaleros? Así es. Solamente un cobro nosotros hacemos, que es el momento de comercialización. Cuando sale del mercado de ADECOCA, nosotros le sacamos, le autorizamos, y esa autorización es 4 bolivianos por taqui. Que se pague, y con eso se llega al destino final, no como los de ADECOCA, que están generando varios cobros. Y dicho sea de paso, han estado cuestionando, han estado preguntando dónde están esos recursos. Están en el Banco Unión y se generan como recursos propios del Viceministerio de la Hoja de Coca. Con esos recursos se costean varios ítems de funcionarios que trabajan en DIGECOIN para la prestación de servicios a los propios productores de la hoja de coca. Eso está absolutamente controlado. Son diferentes razones por las que se cobra, pero eso son recursos que al final van a ir también para el servicio que se presta a todos los productores de la hoja de coca. ¿Tiene cifras, ministro, de lo que maneja DIGECOIN? No tengo en este momento exactamente, pero hay un promedio de 600 mil bolivianos aproximadamente que cada año se recauda y que se hace el control correspondiente. Y se vuelve a utilizar justamente los funcionarios solamente. Se contrata diferentes personas, hay un ítem, hay una escala a la que está, hay un código a lo que está establecido, y con eso se contrata el personal que trabaja en el propio DIGECOIN para prestar servicios. ¿Qué va a suceder ahora si hay este comité ad hoc? Tengo entendido que han convocado una elección ahora. Eso es lo que generalmente hace un comité ad hoc en el sindicalismo. El comité ad hoc tiene específicas funciones de convocar al ampliado a la Asamblea General en el que tiene que elegirse al nuevo directorio. El comité ad hoc, creo que en ese sentido, el día de hoy ha sacado una convocatoria para el 16 de abril en un lugar de Ciudad de La Paz, no recuerdo dónde, y ahí se estructurará el nuevo directorio de ADECOCA. Eso es lo que generalmente pasa, eso es lo normal que pasa en cualquier organización social, en cualquier organización sindical. Todo lo que recauda ADECOCA, ¿a quién le da un informe de gestión? ¿A quién debería dar todo el detalle del dinero que se está logrando recaudar? ADECOCA, el mercado de ADECOCA es una situación muy especial, que en cierto momento hemos pensado de alguna forma que habría que regular. ¿Por qué? Porque funciona por una autorización del Estado, pero que no tenemos ningún tipo de control porque es una entidad privada.
Es un tema que habrá que trabajar en el tiempo. No es que queramos intervenir, pero habrá que aclarar por qué se hacen esos cobros. O sea, es privada, pero está ligada... Nosotros la autorizamos a través de la ley. ¿Ya? Está en la ley de la coca. Hay una autorización legal, pero que la administración corresponde a ADEPCOCA, como representación de los productores de la hoja de coca de La Paz. Y ellos hacen una administración privada. No rinde cuentas al Estado, tendría que rendir cuenta a sus asociados, que son más de 38 mil productores de la hoja de coca. Pero bueno, eso es un manejo interno que tienen que aclarar, ¿no? Se está pensando justamente en lo que decía, que se pueda proponer algo para poder regularizar esto y se maneje de manera transparente, si esto es lo que más ha molestado a los productores. Habría que trabajar, ¿no? Es una institución autorizada por ley, por el Estado, que tiene una administración privada, pero que no tendría que generar tantos abusos como está generando en este momento. Si se ha autorizado a ADEPCOCA que administre la comercialización, es tratando de favorecer a los productores de la hoja de coca, no para que se ejerzan abusos como hasta ahora se ha visto, especialmente en este último tiempo. Yo te cuento, Priscila, que muchos cobros a los que he hecho referencia no se cobraban en anteriores gestiones. Por ejemplo, el hecho de salir de los yungas, el ingreso al mercado de ADEPCOCA, que es un patrimonio de todos los productores de la hoja de coca, no se pagaba. Ahora, al ingresar, tienes que pagar. O sea, antes no habían tantos cobros. Te dejabas el bulto de hoja de coca, un taqui de hoja de coca, antes no se cobraba, ahora se cobra. O sea, se han multiplicado diferentes cobros que realmente ha molestado a muchos productores de la hoja de coca, que has reclamado en diferentes oportunidades que no han sido atendidas por el director de ADEPCOCA. Bueno, y sería interesante conocer también qué se ha hecho con ese dinero, ¿no? ¿Dónde se lo ha invertido? ¿O dónde se lo invierte? ¿O qué se paga para saber si se está dando buen uso también a este dinero? Eso es lo que han exigido los socios el sábado y lo que no ha sido atendido satisfactoriamente en el ampliado de Coripata. Por eso la molestia, por eso la reacción de la gente en conformar un comité ad hoc. Los que están en el comité ad hoc no son afines al movimiento al socialismo, usted sabe. Hay varios compañeros que son nuestros compañeros, obviamente. Es muy difícil decir que no lo hagan. Claro, tenemos muchas afinidades. Debe haber algunos compañeros que son nuestros militantes de partido, pero no tienen ninguna articulación con nosotros. No sabía que el día sábado iba a haber reunión o ampliado. Me comunicaron, faltando 24 horas, creo. El día de ayer no supe de la intervención. Nosotros no estamos dirigiendo estas intervenciones. Es la reacción de la gente misma por estos abusos que han cometido el director de ADEPCOCA. Y la falta de gestión. La falta de gestión, me refiero, por ejemplo, a la implementación del hospital de ADEPCOCA. Se ha construido, si mal no recuerdo, hasta el año 2015 esa infraestructura, hasta el año 2016, hasta entonces 2015, se construyó el hospital de ADEPCOCA, pero no se ponen de acuerdo en algunas cosas que debería viabilizar el funcionamiento del hospital de ADEPCOCA. Y eso es una responsabilidad simplemente del directorio de ADEPCOCA, de dirigir bien a la gente y decirles qué es lo que se tiene que hacer. Nosotros como gobierno en cierto momento hemos ofrecido que se implemente ese hospital, pero con una condición, que sirva a toda la población. Y eso es lo que no quieren autorizar. Es decir, explicar a la población que eso va a ser un hospital de los productores de coca, pero que tiene que prestar servicios a toda la gente, creo que es razonable. Y eso es lo que no quieren entender, parte de la mala gestión que han tenido el directorio de Franklin Gutiérrez. ¿Qué le dice usted a los cocaleros, a la gente que sigue a Franklin Gutiérrez y también a quienes ahora tienen un comité ad hoc y están buscando una nueva asamblea? No, decirle a los compañeros que no culpen al gobierno. Como gobierno no estamos coordinando para este tipo de acciones. Y ustedes saben muy bien, compañeros, algunos dicen que son vendidos al gobierno. No tenemos plata para comprar directivos. Nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. No somos de esa ideología. No hemos intervenido nosotros como gobierno el mercado de ADEPCOCA. Y ustedes saben muy bien la problemática interna que tienen con el directorio de Franklin Gutiérrez. Y por tanto, les pido por favor que sean razonables y no nos culpen a nosotros. Nosotros, ¿qué hacemos? Seguiremos coordinando. Nos habían dicho que somos los malos de la película y que erradicaríamos inclusive en las zonas verdes. Ustedes han visto, compañeros de la Junta, hemos racionalizado en cuanto corresponde.
En cuanto nos hemos puesto de acuerdo y en cuanto está de acuerdo a los convenios, no hemos entrado a racionalizar. Hemos respetado los convenios absolutamente, pero tampoco podemos dejar producir en hoja de coca en lugares que están prohibidos. Y eso lo saben muy bien, las razones sobran. Por tanto, nosotros, hermanos, vamos a seguir trabajando siempre para ustedes. No nos culpen por algunas cosas ya que es responsabilidad del directorio de Adecoca. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Continuamos con más.